La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, presenta el Programa Emergente de Oferta Educativa 2020. Este programa es para estudiantes que egresan de secundaria, bachillerato o universidad y todos aquellos que pospusieron o interrumpieron sus estudios y deseen continuar su educación. Pone al alcance de instituciones estatales, federales, públicas y privadas la oferta educativa de todos los subsistemas de educación media superior y superior en Veracruz. El Programa Emergente de Oferta Educativa cuenta con tres fases. La primera es Conoce, Prepárate y Comparte. Inicia el 16 de junio y concluye el 6 de septiembre. Conoce todas las opciones que ponemos a tu disposición. Aquí encontrarán la geolocalización de planteles, agenda de convocatorias, reseñas institucionales, casos de éxito, beneficios, avisos importantes y videos promocionales de cada subsistema educativo, así como un test vocacional, evaluación de conocimientos y herramientas de preparación para el ingreso a bachillerato y carreras profesionales. La segunda fase, del 7 de septiembre al 30 de octubre, es Ubica, selecciona y contacta. Si aún no se han inscrito, podrán consultar los cupos disponibles para ingresar y continuar con sus estudios. Conoce todas las opciones que ponemos a tu disposición. Y la tercera fase, a partir del 31 de octubre, es Mantente informado y orienta. Para ingresar al Programa Emergente de Oferta Educativa 2020, accede a la plataforma semsis.sep.gob.mx/POE. ¿Tienes dudas? Contáctanos a través de nuestro chat en línea, redes sociales @semsisver o vía telefónica al 228-980-0540. Será el medio de comunicación permanente para la comunidad educativa. Veracruz me llena de orgullo. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien, mi nombre es Judith Acevedo y a través de la Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, les doy la cordial bienvenida, me da mucho gusto que se vuelvan a conectar con nosotros en esta transmisión completamente en vivo de este lunes 13 de julio 2020. Y el día de hoy también tenemos invitados en los Institutos Tecnológicos Superiores a todos los jóvenes que, bueno, próximos a ingresar a Educación Superior, les va a importar y les va a interesar mucho esta información. Así que quédense con nosotros, muy buenas tardes. Y doy la cordial bienvenida al Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, el doctor José Antonio González Rodríguez. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, nos encontramos bien. Agradezco el espacio que ustedes nos están otorgando para que podamos hacer promoción y dar a conocer todo el trabajo que estamos haciendo desde el tecnológico, todo el trabajo que está haciendo el subsistema para que los jóvenes no se queden sin una gran oportunidad de alcanzar un objetivo que es tener un título profesional en alguna ingeniería o licenciatura de las que ofertamos. Muy agradecido. Muchas gracias. Gracias. También doy la bienvenida al Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, el doctor Jesús Huerta Chua. ¿Cómo se encuentra, doctor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues estamos bien aquí desde el Tecnológico Superior de Poza Rica, al igual que mis compañeros, trabajando y planeando y estableciendo las todas las acciones que podamos tomar ahora que regresemos, que estemos en semáforo verde, para darle las mejores oportunidades de estudio a los jóvenes del estado de Veracruz. Gracias, buenas tardes. Gracias, y también la bienvenida al Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, el maestro Eric Sánchez Ibáñez. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, licenciada Judith Acevedo. Muchas gracias por esta invitación. Y recordarles que somos la única universidad politécnica en el estado de Veracruz. Un agradecimiento al subsistema, al subsecretario, al secretario y al director de la DED por hacer posible este programa. Hemos beneficiado muchos alumnos de todo el estado. Eso es un objetivo primordial de este gobierno. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos y bueno, la comunidad educativa, les recuerdo que pueden hacer preguntas a través de esta transmisión, las pueden colocar en el chat y vamos a contestarlas todas. Gracias. Pues empezamos, bueno, queremos saber sobre los institutos tecnológicos superiores, las características y funciones principales. Iniciamos con el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan. Adelante, doctor José Antonio González. Buenas tardes. Muy bien, saludo a todos los jóvenes, a todas las personas que ya concluyeron su nivel bachillerato, a los padres de familia que también son una parte importante en determinar muchas de las veces el futuro profesional que van a seguir sus hijos, y a todos ellos les doy la bienvenida, y desde el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan los estamos invitando a que se incorporen a nuestro sistema tecnológico, que tengan una carrera profesional en el área de la ingeniería o alguna licenciatura. Y bueno, nosotros como Tecnológico Superior de Cosamaloapan, estamos ubicados en la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz. Fuimos creados por decreto el 21 de agosto de 1999 con la finalidad de contribuir e impulsar y consolidar el programa de desarrollo de la educación superior tecnológica en el estado. Y como un organismo público descentralizado del gobierno del estado, estamos de potenciar y desarrollar económica y tecnológicamente a la región en la cual tenemos influencia, e inclusive más allá, en todo el estado y en todo el país. Nosotros tenemos una amplia influencia en todo lo que es a lo largo y ancho de la zona conocida como la región del Papaloapan. Tenemos varios municipios que están incrustados en esta zona y que son municipios que requieren de profesionistas y que requieren también de un desarrollo tecnológico industrial, y en estos municipios en los cuales nosotros tenemos influencia y de los cuales nosotros tenemos alumnos que han ingresado al tecnológico y que después egresan como buenos ingenieros y que han logrado potenciar el desarrollo de estos municipios. Estamos hablando de municipios como Chacaltianguis, Tlacotalpan, Carlos A. Carrillo, Tres Valles, Amatitlán, Acula, Tuxtilla, Tlacojalpan, José Azueta, Ismatlahuacán, Isla, y por supuesto la cabecera municipal y todo el entorno del municipio de Cosamaloapan. Entonces, estamos invitando cordialmente a que los jóvenes vean al Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan como una opción para poder tener y lograr el objetivo de tener un futuro en una profesión tecnológica, una profesión que les permita no solamente influir o tener gran impacto en el desarrollo económico de la zona, sino también, más allá, insertarse a empresas generadoras de tecnología, y más allá, incluso irse a estudiar posgrados, que también es algo que necesita nuestro país, y nosotros como instituto les estamos proporcionando todas las herramientas tecnológicas para que puedan y de conocimientos para que pueda ser así, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Ya nos dijo también alguno de los beneficios de estudiar en el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, y bueno, también invitamos al Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica que nos platique sobre las características, funciones principales y beneficios de estudiar con ustedes. Buenas tardes, doctor Jesús Huerta Chua, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Pues antes que nada, también aplaudir este programa de oferta educativa emergente, la cual está liderando la Subsecretaría de Educación Media Superior, la cual es un portal para todo el estado de Veracruz, en el cual tenemos a disposición toda la oferta educativa de superior y de posgrado a nivel estado, y por qué no también a toda la República Mexicana. Bueno, el Tecnológico Superior de Poza Rica es uno de los 21 tecnológicos que enmarca el estado de Veracruz y uno de los 256 tecnológicos que pertenecen al Tecnológico Nacional de México. Claro que para mí es un gusto estar al frente de esta institución que ya tiene 22 años de fundada y la cual ha tenido grandes logros en el área de robótica, como todos saben, a nivel nacional e internacional. Contamos con 11 programas educativos, sistemas computacionales, ingeniería industrial, electromecánica, mecatrónica,
gestión empresarial, electrónica, ingeniería petrolera, nanotecnología, en energías renovables y en geociencias. Tenemos una licenciatura en contador público y así también tenemos posgrados. Tenemos la especialidad de ingeniería mecánica, la especialización en logística y cadena de suministros y las maestrías en sistemas computacionales y la maestría en ingeniería industrial. El tecnológico se ubica en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, al norte del estado, en la calle Luis Donaldo Colosio, sin número, en la colonia Arroyo del Maíz. Y bueno, aparte de esto, el Tecnológico Superior de Poza Rica, en fecha reciente, el año pasado, inauguramos el servicio de el Centro de Lenguas Extranjeras, ya que como Tecnológico Nacional de México exigen el dominio de una segunda lengua, claro, y la cual estamos ofertando aquí, idioma inglés, para todos los jóvenes que decidan estudiar una carrera profesional. Asimismo, también a principios de este año formalizamos un convenio con la empresa Benteler, una empresa mexicana que se encuentra en la ciudad de Puebla, para la educación dual. Aquí jóvenes de algunas carreras, en este caso tenemos de mecatrónica e ingeniería industrial, hacen una parte en la industria, siendo evaluados aquí también por académicos y por un asesor en la industria, en la cual están llevando 2 años estudiando completamente en la parte industrial, salen con capacidades para poder desarrollarse en esta empresa, y así lo decidan con estos perfiles con los que ellos salen. Muchas gracias. Bueno, son parte de las fortalezas que tenemos, entre otras. Entre muchas otras. Gracias, doctor Jesús Huerta. Y también platicamos con el Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, el maestro Eric Sánchez Ibáñez, sobre las características y funciones principales, también los beneficios de estudiar con ustedes. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Como la única universidad politécnica del estado de Veracruz, pertenecemos a una red de más de 60 universidades politécnicas en todo el país. Nuestra misión es formar profesionistas con nuestro modelo, que es muy particular de esta universidad, que es el modelo educativo basado en competencias. Y bueno, de los beneficios que tenemos en estudiar en esta universidad es titulación automática, tenemos convenios con empresas regionales y nacionales, fomentamos las actividades culturales y deportivas, tenemos ferias de emprendimiento, foros y congresos. Contamos con 4 unidades, una unidad en Huatusco, otra en Chucamán, otra en Nogales y otra en Tihuatlán. Nuestras carreras que ofrecemos son licenciado en Administración y Gestión Empresarial, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería Agroindustrial y Licenciatura en Terapia Física. Esta última, nuestros alumnos se pueden ir a campamentos a Estados Unidos una vez que pasan unos exámenes de inglés y de desempeño. Nosotros en todas las carreras tenemos inglés desde el primer cuatrimestre hasta el último cuatrimestre, por lo que la evaluación, por lo general, todos nuestros alumnos la pasan y pueden acceder a este programa en Estados Unidos de becas, se van completamente becados y pueden continuar cada año subiendo de nivel y bueno, pues la beca también va aumentando. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sería todo. Ok, muchas gracias. También, bueno, ya nos platicaron sobre la oferta educativa, pero también el Instituto Tecnológico Superior de Cozamaloapan, el doctor José Antonio González, que nos platique sobre las carreras que ofertan, y vamos a abordar también el tema de la ficha de evaluación diagnóstica, que es un tema que a los jóvenes los tiene pues bastante preocupados y que quieren saber de ello. Adelante, doctor José Antonio. Así es, la oferta educativa que nosotros tenemos en el Tecnológico de Cozamaloapan abarca 10 carreras, de las cuales 9 son ingenierías, una es una licenciatura. Las ingenierías, estamos hablando de ingeniería industrial, ingeniería en gestión empresarial, en sistemas computacionales, ingeniería petrolera, ingeniería electrónica, ingeniería en innovación agrícola sustentable, ingeniería en energías renovables, ingeniería en tecnologías de la información y comunicaciones, ingeniería informática y la licenciatura de contador público, todas ellas encaminadas a generar profesionistas que puedan aportar mucho de las empresas que se encuentran en la región. Además, para poder, digamos,
dar esta oportunidad a que los jóvenes que están egresando de bachillerato o a toda aquella persona que ya egresó de bachillerato en años anteriores y que quiere superarse en la cuestión profesional, nosotros estamos ofreciendo estas carreras previo a un examen diagnóstico que efectivamente se hace y que año con año se ha venido haciendo, y que en este año, dada la situación de la contingencia y la pandemia por la que estamos atravesando, el sistema de evaluación se va a hacer en línea el 17 de agosto. ¿Sí? 17 de agosto es la fecha en la que vamos a hacer la evaluación diagnóstica. Vamos a hacer la evaluación diagnóstica. De tal manera que para el día 28 de agosto estaríamos dando los resultados y empezaría el proceso de inscripción del 31 de agosto al 8 de septiembre, para finalmente comenzar nosotros el proceso de inauguración de cursos el 21 de septiembre. Perfecto, ahí están las fechas. ¿Dónde podemos, bueno, buscar más información sobre este proceso de inscripción y la evaluación diagnóstica? ¿En qué página? Sí, bueno, para la evaluación diagnóstica, lo que tiene que hacer el joven que quiere ingresar a nuestra institución es primero obtener la ficha en línea. Okay. La ficha en línea se obtiene en un link que se encuentra en nuestra página del tecnológico, que es www.itscozamaloapan.edu.mx. Ahí van a encontrar el link. También lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en particular en la página de Facebook, que es TECNM Campus Cozamaloapan. Ahí también encuentran el link. Lo que tienen que hacer es acceder al link. El link les va a desplegar un formato. En el formato tienen que meter datos particulares, y dentro de esos datos van a tener que agregar un correo electrónico. En ese correo electrónico se les va a regresar un formato de pago que van a tener. Estamos ahorita en una promoción ofertando el 75% de descuento en la adquisición de ficha. Wow. Para poder hacer el diagnóstico. Y ese formato que se les envía ya trae el descuento. ¿Tenemos costos aproximados? Perdón, doctor, ¿tenemos costos aproximados de la ficha de evaluación? Sí. Estamos hablando de un costo de 413 pesos para obtener la ficha. Una vez que obtienen la ficha por vía correo, se hace el pago correspondiente y se continúan con los procesos en línea. Ya a través de este mismo proceso en línea, se les hace llegar una guía para que se vayan preparando en el examen diagnóstico, y entonces, repito, el día 17 de agosto se hace el examen en línea. ¿Nos podría repetir también la página, por favor, donde vamos a poder ingresar? Sí, son la página oficial de tecnológico de www.itscozamaloapan.edu.mx y la página de Facebook TECNM Campus Cozamaloapan. En ese va a encontrar el link para que ustedes puedan acceder a obtener la ficha en línea. Muchísimas gracias. Instituto Tecnológico Superior de Cozamaloapan, ahí está las páginas que bueno, pues ya nos dio el doctor José Antonio para que ustedes puedan ingresar, chavos. Y todos aquellos que tengan dudas también, les recuerdo que en este chat pueden hacerlo a través de esta transmisión totalmente en vivo para que vayamos resolviendo todas las dudas. Y a continuación, el doctor Jesús Huerta Chua del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica nos va a platicar sobre la ficha de evaluación diagnóstica, cómo se va a realizar, las fechas y los costos. Adelante. Gracias nuevamente por el espacio que nos dan. Bueno, antes de comentar esto, quiero hacer relevancia que el Tecnológico Superior de Poza Rica pertenece a dos asociaciones nacionales muy importantes, como es la NUYES, Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, que esto también nos da como uno de los beneficios el programa PILA, el cual los estudiantes, estando aquí, pueden hacer estancias en el extranjero. Y tenemos gente que también nos visita por este programa. También es partícipe el tecnológico de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, el ANFEI, lo cual nos da muchos beneficios, les digo, académicamente para estos estudiantes. Y bueno, básicamente aclarar que en el Tecnológico Superior de Poza Rica, la evaluación que se hace bajo Ceneval
es una evaluación de clasificación de ingreso y a su vez diagnóstica. Vienen las dos evaluaciones en el mismo examen que hace Ceneval. Wow. De esta manera nos da la fortaleza de poder también tener un diagnóstico por cada uno de los estudiantes y hacerles un plan. Una vez que hayan ingresado, se reúnen las academias y hacen un plan para poder ir regularizando a los jóvenes una vez que hayan ingresado al tecnológico, que ya es nuestra responsabilidad, el que continúen académicamente. ¿Esto cómo se está dando? Bueno, anteriormente el tecnológico tenía diferentes fechas para entregar fichas. Hoy, por la contingencia, se ha ampliado este periodo y cerramos hasta el 31 de julio. Están ahorita vigente pues el periodo de entrega de fichas y se cierra el 31 de julio. El examen de admisión será del 25 al 28 de agosto y en un principio va a ser en línea desde su casa. Ceneval tiene ya esta modalidad que con un equipo de cómputo modesto y con una línea conectada a internet también con una velocidad modesta, pueden hacer su examen en línea. El departamento aquí de control escolar ha hecho las encuestas pertinentes con los aspirantes y cerca del 90% de estos aspirantes que tenemos hasta ahorita, que hemos entregado 1,085 fichas hasta el día de hoy, 90% de ellos están en condiciones para aplicar el examen vía línea. El otro 10% de jóvenes o jóvenes que no tengan la posibilidad de hacer este examen, estaríamos en espera del semáforo y de las condiciones que se den para el 25 de agosto. Si es posible que se haga presencial con todas las medidas sanitarias, serían en el tecnológico, pero estaríamos hablando el día de hoy alrededor de 100 personas que tendrían que guardar la sana distancia, ciertas medidas precautorias, y tendrían que hacer el examen en la institución, sería escrito y con evaluadores aquí competentes por parte de Ceneval. El 25 de agosto sería para ese 10% de la comunidad educativa presencial, ¿verdad? 25 de agosto. Para todos. También el examen desde casa son del 25 al 28 de agosto. En ese periodo estamos contemplando hacer el examen. Desde lo que le llamamos examen desde casa, va a ser el mismo periodo. Perfecto. Así es. Y la entrega de resultados está planeada para el 12 de septiembre. Tengo las fechas. El 12 de septiembre, para que estos jóvenes se estarían inscribiendo del 14 al 18 de septiembre. Y el inicio de cursos para el tecnológico está planeado para el 21 de septiembre. Hasta ahorita con la esperanza de que sea presencial con ciertas medidas sanitarias que en las cuales ya estamos trabajando con propuestas, pero serían propuestas, estaríamos todavía esperando lo que son las indicaciones de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública para ver las condiciones en las cuales podríamos regresar. De lo contrario, que no se den las condiciones, también se está trabajando para que la educación empecemos como terminamos este semestre, a distancia, pero ya con una fortaleza mayor, que ya tenemos el aprendizaje en estos meses de contingencia y las cuales tendríamos que reforzar cierta parte en las estrategias educativas que hemos llevado a cabo. ¿Tenemos costos aproximados de la ficha de evaluación diagnóstica de las inscripciones? Sí, el costo de la ficha diagnóstica, por esto de que es vía Ceneval, está tasada en 21 UMAS, aproximadamente unos 1,850 pesos. Ok. Tenemos por aquí una pregunta, ¿cómo se va a llevar a cabo el proceso de reinscripción del TEC de Poza Rica? Y, bueno, ¿cuál va a ser el costo? El proceso de reinscripción, también tenemos las fechas, el de reinscripción, el costo son de 49 UMAS, que es lo que se ha mantenido durante años. Un precio aproximado de 3,600 en la reinscripción. Aquí estamos viendo que de acuerdo a lo que es la contingencia, vamos a tener
un programa de facilidades para que puedan tener la reinscripción los jóvenes de semestres superiores. La fecha de reinscripción también. En la primera semana de septiembre van a ser el periodo de reinscripción. Estaríamos esperando para esas fechas y ya tendríamos el semáforo verde y tendría que ser en las condiciones normales que se han dado el periodo de reinscripción. Los jóvenes ya saben, tienen que entrar al portal de OVH, generar su ficha y aquí se valida obviamente la línea de captura, se valida en las instalaciones del tecnológico. De no ser posible así, tendría que ser todo desde casa, como se han llevado ahorita los procesos de inscripción de veranos, y que tengan toda la tranquilidad que nosotros no vamos a violentar lo que serían las instrucciones de la Secretaría de Salud ni de la Secretaría de Educación Pública. No estaríamos poniendo en riesgo ni a nuestros estudiantes ni al personal. Muy estaríamos esperando, pero el proceso es hasta la primera semana de septiembre, uh-huh. La inscripción. La reinscripción, perdón, con un costo de 49 UMAS. Es algo muy importante. Bueno, nos están preguntando si pueden hacer la conversión de UMA a pesos mexicanos, por favor, doctor Jesús. Sí, le comentaba, el costo de la reinscripción es aproximadamente 3,607 pesos. Es un costo que se ha mantenido desde hace aproximadamente 2 años. Hay una duda con la reducción en los costos, pero... nosotros tenemos que hacer una planeación de los gastos que tenemos como institución y obviamente esto nos impacta el mantener nuestro costo de hace 2 años. Con eso es lo que está ofreciendo el Tecnológico Superior de Poza Rica. Mantener los costos de otros años, no va a haber un incremento en lo que es la reinscripción. Perfecto, pues muchas gracias, doctor Jesús. Y le cedo la palabra al maestro Eric Sánchez Ibáñez del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco para que nos platique sobre la ficha de evaluación diagnóstica, las fechas, cómo se van a realizar y los costos. Adelante, maestro. Buenas tardes. La Universidad Politécnica de Huatusco, es importante recalcar que sería nuestro segundo cuatrimestre que inicia ya en línea. Nosotros tenemos ya esa experiencia, todos nuestros servicios y procesos administrativos los estamos ya realizando en la plataforma. Nuestra página es http://www.uphuatusco.edu.mx y para los datos de ingreso es /ingreso2020/. Ahí encontrarán todas las bases y desde ahí podrán hacer toda la validación de sus documentos. El costo de la ficha es de 442 pesos. Desde siempre la universidad ha mantenido costos bajos para el apoyo de toda la familia y de los jefes de familia y madres que también trabajan. Y bueno, estamos creando un curso de inducción para todos aquellos alumnos que opten por seleccionarnos por el programa emergente de oferta educativa, el cual tendrá una duración de 1 semana en la segunda semana de septiembre y el límite para inscribirse en nuestra universidad es el 10 de septiembre. El examen diagnóstico que será al final del curso de inducción será el 11 de septiembre. Y bueno, nosotros los esperamos aquí en la Universidad Politécnica de Huatusco en nuestras 4 sedes. ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿Nos puede proporcionar la página, redes sociales, número telefónico, por favor? Sí, la página es www.uphuatusco.edu.mx. Los teléfonos en Huatusco es 273-73-43-612 y en Nogales 72-43-377, en Tihuatlán 74-61-15-0115 y 0110. Muchísimas gracias. Ahí estuvo la participación del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, el maestro Eric. Gracias. Y bueno, también queremos saber sobre los casos de éxito que, por supuesto, los tecnológicos se caracterizan por eso, el campo laboral de los egresados que en los institutos les ofrecen. Así que nos trasladamos y nos conectamos con el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan. Adelante, doctor José Antonio González Rodríguez. Sí, muy bien. Antes de empezar con los casos de éxitos, que sí, tenemos varios casos de éxitos. Afortunadamente, los egresados
que tenemos de este instituto han logrado colocarse en muy, muy buenas empresas. También quiero hablar de los beneficios para los jóvenes, para que nos consideren como una opción, sobre todo en la región del Papaloapan, y considerando también que dentro de los beneficios nosotros constantemente estamos aportando o gestionando para que tengan becas para que puedan continuar sus estudios en un nivel superior. Ya el beneficio que otorgamos con el descuento en fichas permite que muchos de los jóvenes que están en nuestras regiones, en nuestro entorno socioeconómico, que donde escasea desafortunadamente el dinero, y ahora en solidaridad a la situación de la pandemia, por eso es que estamos ofertando este descuento del 75% para que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. Y aunado a ese beneficio, pues tenemos beneficios en cuanto ya concretos, en cuanto a lo que aportan nuestras carreras. Muchas, específicamente dos de nuestras carreras se encuentran acreditadas por organismos que dan la certeza de que estas carreras cumplen con los requisitos para poder otorgar, para poder proporcionar los servicios educativos de calidad. Entre ellas tenemos la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, que está acreditada por el organismo COMEA, y la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, que está acreditada por CASEI. Además, estamos certificados en varias normas, la norma ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 y la norma ISO 45001-2018, que tienen que ver con cuestiones de gestión de la energía, del consumo de energía, y tienen que ver con cuestiones ambientales. También gestionamos, comentaba, becas muy diversas para que nuestros jóvenes tengan esa posibilidad de ayuda para continuar sus estudios, que son becas que provienen de la Federación a través del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, becas también que proporcionan algunas fundaciones como Fundación Telmex, y otro tipo de becas que siempre estamos al tanto para poderlas gestionar y para podérselas proporcionar a nuestros alumnos una vez que ya forman parte de la comunidad tecnológica de Cosamaloapan. Además de esos beneficios, pues específicamente ya una vez que nuestros egresados han concluido con éxito toda su carga académica, todo su periodo de instrucción y obtienen el grado de ingeniero o de licenciado, pues nosotros tenemos convenios con algunas empresas que se dedican a establecer bolsas de trabajo, por ejemplo, OCC Mundial, que nos posibilitan en primera mano guiar a nuestros jóvenes egresados hacia una oportunidad de trabajo. Es así que, por ejemplo, tenemos estudiantes de la carrera de Innovación Agrícola Sustentable que se encuentran trabajando en empresas reconocidas en el ámbito agrícola, en el ámbito agroquímico, como AgriChem. Tenemos estudiantes que están trabajando incluso en el extranjero, que gracias a sus conocimientos en el campo de la innovación agrícola, están trabajando como supervisores en invernaderos en Canadá. Tenemos también jóvenes egresados de Ingeniería de Sistemas Computacionales, por ejemplo, que han destacado y en cuanto a seguridad informática, y algunas de ellos han trabajado como o trabajan como peritos en la Procuraduría General de la República o Fiscalía General de la República. Otros jóvenes en el área de telecomunicaciones se han logrado colocar en empresas como ICA Fluor. Otros alumnos egresados de Ingeniería Petrolera se encuentran en plataformas trabajando para compañías privadas y para Petróleos Mexicanos. Y también tenemos jóvenes que han destacado dentro del área de la investigación, que han decidido que su futuro sea la de generar tecnología y desarrollo tecnológico y conocimiento, incorporándose a posgrados en instituciones de reconocida calidad, como el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que son institutos que pertenecen a CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en la cual se han incorporado egresados de nuestro tecnológico y que han destacado obteniendo sus grados de maestría y doctorado, y algunos ya haciendo estancias internacionales. Internacionales. Así es.
Bueno, pues. Entonces, lo que le quiero decir es que nuestros jóvenes tienen un futuro asegurado en el mercado laboral y en el campo de la investigación, dada esos beneficios que otorgamos en la institución, la infraestructura que contamos, que quiero aclarar, no es la infraestructura óptima, pero que se están haciendo todas las gestiones para cada vez tener infraestructura en edificios, infraestructura en equipamiento, en laboratorios, para que tengan todas las herramientas necesarias para destacar en este campo. Pues ya, ya ahí está la oportunidad para que todos los jóvenes sigan con sus estudios, aquellos que también, bueno, hicieron una pausa, que continúen con ellos. ¿Qué mejor que estudiar en un instituto tecnológico que te va a dar la oportunidad después de este campo laboral? Y bueno, también invito al doctor José Antonio González Rodríguez a que dé un mensaje final para todos esos jóvenes próximos a ingresar a la educación superior. Sí, jóvenes, los invito a que ustedes se incorporen a continuar sus estudios profesionales. Estos estudios profesionales son importantes porque representan no solamente la superación propia, sino que representan la esperanza para muchas regiones y muchas comunidades de las que ustedes viven, para poderlas potenciar y poderlas desarrollar. Es importante que ustedes se interesen por carreras de índole tecnológica, porque son carreras que van a generar un conocimiento suficiente para que cuando se integren a trabajar o laborar en empresas, aporten todo ese conocimiento y cada vez vaya siendo menos la dependencia tecnológica de países extranjeros. Por otro lado, invito a todos los jóvenes de la región del Papaloapan a que nos consideren, nosotros como máxima casa de estudios de esa región, nos sigan considerando con el beneficio de entrar a estudiar a nuestra institución. Y pues bien, a través del programa emergente, también invitar a todos los estudiantes que estén interesados dentro del estado o fuera del estado a estar dentro de o ser parte de nuestra comunidad tecnológica en Cosamaloapan, a que nos brinden la oportunidad de mostrarles que somos un tecnológico que está haciendo todo lo conducente para que ustedes se preparen y salgan como profesionistas exitosos. No me queda más que volver a reiterar mi agradecimiento a la Subsecretaría de Educación Superior, Media Superior y Superior, a la Secretaría de Educación del Estado, por brindarnos esta oportunidad de acercarnos a través de las redes sociales, a través de estos medios de comunicación, a mostrar lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros tecnológicos. Sean bienvenidos, las puertas están abiertas. Reitero, el examen diagnóstico que nosotros hacemos es con la finalidad de contar o tener datos que nos permitan mejorar en nuestros procesos y nuestra calidad educativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estuvo el mensaje del doctor José Antonio González Rodríguez del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, el director. Gracias. Y bueno, pues ahora ustedes. Continuamos con el doctor Jesús Huerta Chua, que es director del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, quien nos va a mencionar sobre los casos de éxito, el campo laboral que ofrece el instituto, y bueno, también un mensaje final para todos ustedes. Adelante. Gracias. Bueno, como caso de éxito, sabemos que en el Tecnológico Poza Rica podemos enumerar enormes. Esto nos lleva a que los programas educativos son pertinentes, ya que muchos de los jóvenes están dentro de las empresas a nivel nacional ejerciendo su profesión. Y bueno, solamente hacer énfasis para todos los jóvenes de preparatoria que de acuerdo al perfil de egreso de cada una de los programas educativos que se ofrecen en el tecnológico, pues pueden tener, como lo ha comentado también el director del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, el cual tenemos la formación hacia la investigación, nos podemos ir hacia la industria, pero también el emprendimiento. Y ahí es donde quisiera resaltar uno de los compromisos a nivel gobierno del estado, es procurar no tener la fuga de cerebros, en la cual el tecnológico hasta ahora tenemos, les digo, como caso de éxitos, jóvenes trabajando en el extranjero, jóvenes trabajando
a nivel nacional en diferentes empresas e instituciones también públicas. Sin embargo, ahora hemos reforzado por el mismo programa de Tecnológico Nacional, lo que es el emprendimiento, la generación de empresas, la cual los jóvenes ahora van a ser empleadores, la cual darían empleos y estarían trabajando dentro del estado de Veracruz. Y una de ellos, recientemente el tecnológico, lo pudieron ver en las páginas, el ingeniero Ciro, el cual está a cargo de una empresa de mantenimiento y de servicios, desarrolló un robot, el cual mediante luz ultravioleta puede hacer desinfección de áreas para la contingencia que estamos viviendo, y sanitizar o hacer acciones sanitarias de áreas y poder hacer una desinfección en las áreas. Es un caso de éxito, es una empresa ya consolidada. También tenemos otro caso de éxito de jóvenes, los cuales también pusieron a disposición unos drones de fumigación. Es una empresa de servicios de estos jóvenes que todavía están estudiando en el tecnológico, cuales brindan un servicio de fumigación y de vitaminas y fertilizante hacia el campo en las áreas donde no tienen acceso, y lo hacen mediante drones. Ellos ya tienen también estudios y han hecho que el campo en la región sea mejor con esta herramienta. También han puesto a disposición esos drones para hacer acciones sanitarias y poder desinfectar mediante el uso de drones. Es otro de los casos éxitos que puedo comentar, y como esos hay muchos que tenemos como generación de empresas, jóvenes estudiando posgrados en el extranjero, jóvenes estudiando posgrados a nivel nacional. Y bueno, comentarle a todos los jóvenes de preparatoria que aprovechen esas bondades que tenemos en el Tecnológico Superior de Poza Rica, aparte de tener áreas, una infraestructura suficiente para poder desarrollar todo lo que es la parte profesional y de preparación de cada uno de los programas educativos. Estamos fortaleciendo lo que son los laboratorios, al igual que las bibliotecas, con las cuales ya contamos con una biblioteca para 300 lectores. Ahorita la vamos a fortalecer para que sea de 600 y cumplir con algunas de las indicaciones que nos dan algunas entidades que nos evalúan. Tenemos áreas deportivas, tenemos una cancha de fútbol, tenemos una pista, y bueno, todo esto lleva hacia actividades a la cual favorecen la formación profesional de los estudiantes. Reiterarles a los jóvenes que aprovechen el portal del programa emergente de oferta educativa, en el cual les están haciendo un diagnóstico para saber hacia qué carrera puedan promoverse, qué carrera puedan ellos tomar profesionalmente. Está esa pequeña evaluación que está en el portal. Yo los invitaría a que visitaran el portal de oferta educativa, que está en la liga www, bueno, aquí lo tenemos anunciado, www.semsis.c.gob.mx/peoe, y ahí pueden hacer su examen vocacional para saber en qué carrera puedan ellos desarrollarse de mejor manera. Y eso nos ayuda a nosotros, al tecnológico, para que tengan una opción mejor definida. Y bueno, aquí es aceptar a todos los jóvenes que tengan el gusto de formarse profesionalmente y que amen la carrera. Cada uno de los programas que estamos ofertando tienen un gran campo de trabajo, pero si no hay el cariño y el convencimiento por estos estudiantes, es lo más importante para que puedan terminar y saber que una vez que terminen y culminen, tengan que hacerlo de la mejor manera. Bueno, termino agradeciendo obviamente a la subsecretaría, a la Secretaría de Educación de Veracruz por esta iniciativa del programa emergente de oferta educativa, la cual creo que nos va a potencializar a todos los que estamos en el área tecnológica y a todos el sistema educativo a nivel estado. Bueno, recordarle que las redes sociales del tecnológico, el Facebook es ITS Poza Rica, punto. En Instagram, @ITSPR_oficial,
y en Twitter de la misma manera, arroba ITSPR-oficial. Y la página oficial del Tecnológico Superior de Poza Rica es www.itspozarrica.edu.mx, la cual invito a que estén pendientes de todos los comunicados vía oficial, vía esta página. Nos hemos topado en esta contingencia en la cual ha habido malas informaciones, pseudoinformación, información de otros sistemas. El Tecnológico Superior de Poza Rica está pendiente de todo lo que es lo que le conlleva, y este es el medio oficial donde estaremos comunicando si hubiese un cambio de fecha, si está un calendario oficial. Todo está publicado en la página oficial, lo cual los invito y los sigo invitando a los jóvenes que tengan interés por estar en esta institución, que nos sigan en la página oficial. Muchas gracias. Ahí está, muchas gracias, doctor Jesús Huerta Chua, Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. Y bueno, también esto habla de toda la calidad educativa que ofrecen los institutos tecnológicos y la Universidad Politécnica de Huatusco, que yo les voy a platicar ya a finalizar sobre el programa emergente de oferta educativa, que muchos jóvenes aún no lo conocen, y que es una gran oportunidad que la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, les brinda para que ustedes puedan conocer toda la oferta educativa. Como bien lo dijo el doctor Jesús, bueno, pues pueden ingresar a la página semsis.sep.gob.mx/POE, y ahí van a poder conocer la geolocalización de planteles, agenda de convocatoria, reseñas institucionales, todos los casos de éxito, los beneficios, todo lo que estamos platicando, ahí también lo van a poder encontrar, y van a poder hacer su test vocacional, evaluación de conocimientos y bastantes herramientas de preparación para su ingreso a bachillerato y carreras profesionales. Estamos en nuestra primera etapa, que concluye el 6 de septiembre. También vamos a tener nuestra segunda fase del 7 de septiembre al 30 de octubre, porque bueno, si ustedes no lograron inscribirse para ese momento, van a poder consultar los cupos disponibles y ahí van a poder continuar con sus estudios. Así que los invito a que conozcan nuestra página, repito, semsis.sep.gob.mx/POE, que son las iniciales del programa emergente de oferta educativa. Tenemos nuestro chat en línea, nuestras redes sociales como @semsisver y vía telefónica al 228-980-0540. Y cedo la palabra al maestro Eric Sánchez Ibáñez, él es director de la Universidad Politécnica de Huatusco, que nos va a platicar también sobre los casos de éxito, el campo laboral para los egresados y, bueno, por supuesto, un mensaje final para todos ustedes. Adelante. Muchas gracias. La Universidad Politécnica de Huatusco ofrece las carreras de Administración y Gestión Empresarial e Ingeniería Agroindustrial. Actualmente, nuestro campo de acción lo estamos enfocando a los nodos o nodes que está fomentando el gobierno federal por medio de la economía social solidaria, el cual recae en fomentar los temas de agroindustria y comercio justo de nuestra zona de influencia. Y para las ingeniería en biotecnología, tiene una salida especial en farmacéutica, que actualmente toca un tema muy, muy especial, que es el tema de COVID, y licenciatura en terapia física. También toca un tema de recuperación de pacientes por COVID, ¿no? Entonces, pues nuestras carreras están completamente alineadas a los programas que están desarrollando el gobierno federal y estatal, por lo cual pues tienen una muy, muy, muy buena posibilidad de oferta para encontrar trabajo de inmediato, ¿no? Los casos de éxito, pues tenemos a alumnos que, por ejemplo, de graduada de Ingeniería Agroindustrial, la alumna Diana Karen Ramos Ramírez actualmente tiene el puesto de ingeniero de empaque en el área de investigación y desarrollo en la empresa Ganaderos Productores de Leche, Pura Sapi, conocida como Alpura. Actualmente tenemos el enfoque a la docencia. Tenemos dos exalumnos de la carrera de biotecnología que se están incorporando aquí a la universidad. Esto por parte del tema académico, pero también en el tema cultural y deportivo. Somos campeones actuales a nivel nacional en fútbol 7. Muy bien. Somos bicampeones y, bueno, nuestros alumnos nos han representado muy bien en todas las competencias, pasando por la regional y una vez en la nacional, ¿no? Entonces, estamos trabajando activamente en el foro sureste con el tren transísmico, en el cual pues también estamos tratando de que nuestras carreras impacten de alguna manera en este foro. Únicamente participamos las universidades politécnicas y tecnológicas. Entonces, pues al seleccionarnos como una opción, también tienen una
abren un abanico de posibilidades para poder desarrollarse profesionalmente. Por lo que corresponde a nuestro mensaje, pues la Universidad de Huatusco tiene un lugar para ti. Nuestros profesores están comprometidos con la calidad educativa en las aulas, pues lo cual te proveerá como o te impulsará en tu carrera para obtener un mejor trabajo en tu desempeño laboral. Pues ahí está la oportunidad de la Universidad Politécnica de Huatusco. Agradezco al maestro Eric Sánchez Ibáñez. Estamos ya finalizando esta sesión, esta transmisión totalmente en vivo. Agradezco, bueno, a los directores que nos acompañaron esta tarde porque brindaron un poquito de información para todos los jóvenes. La invitación está, la página del programa emergente de oferta educativa, que ustedes, repito, lo pueden encontrar como semsis.cep.gob.mx/POE, para que ustedes también ingresen, conozcan la página, vean todas las universidades que, bueno, van a poder también seleccionar. Si tú estás en educación, próximo a ingresar a educación media superior y superior, bueno, también ahí vas a poder encontrar todas las oportunidades. Agradezco ya para finalizar a el doctor José Antonio González Rodríguez, que bueno, nos acompañó del Instituto Tecnológico Superior de Cozamaloapan. Muchas gracias por brindarnos esta oportunidad también de conocer un poquito más. También al doctor Jesús Huerta Chua del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica y al maestro Eric Sánchez Ibáñez de la Universidad Politécnica de Huatusco. Gracias, el día de mañana tenemos más transmisiones para que también se conecten con nosotros en punto de las 12:20. Vamos a tener a los institutos tecnológicos de Naranjos, de Jalapa y de Juan Rodríguez Clara. Así que los esperamos, esperamos que también compartan esta transmisión para que más alumnos puedan conocer sobre la información que nos acaban de brindar. Agradecemos también a Radio UPAP por permitirnos esta transmisión desde sus instalaciones y en los controles al maestro Jorge Mazurik. Muchas gracias a todo el equipo de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Mi nombre es Judith Acevedo, nos conectamos mañana. Que tengan una excelente tarde.